Una característica de esta región y de las pasturas de esta región es que tienen primaveras muy seguras. ¿Por qué? Porque en esta época del año el suelo está cargado de agua, todavía hace frío y esa agua no se va del ambiente. Cuando la temperatura empieza a aumentar, la temperatura va a lograr valores que son óptimos para las gramíneas más utilizadas en la región, caso festuca, agropiro, aveno, raigras. Y de esa manera, esta conjunción de factores es algo que podemos utilizar en nuestro provecho. Y creo que una manera de aprovecharlo es agregar nutrientes, básicamente nitrógeno y fósforo, dependiendo de cómo esté el suelo en su fertilidad de fósforo, ¿no? Pero el agregado de entre 50 y 70 kilos de nitrógeno por hectárea en esta época nos genera un doble beneficio. Por un lado, nos saca antes del invierno porque nos adelanta los pastoreos que esperábamos hacer allá en septiembre, nos lo adelanta a mediados de agosto. Y ese es un tema, una ventaja muy grande que tenemos en la región. La seguridad en aplicar ese nitrógeno. En otras regiones aplicar nitrógeno es más inseguro porque no cuentan con ese colchón de agua en el suelo.